nosotros más temprano lo comentábamos un poco, los accidentes son un duro dolor de cabeza para las autoridades de tránsito en nuestro país, pero la situación preocupa aún más cuando al analizar las estadísticas, los motociclistas encabezan la lista de estos hechos. El periodista Julio Guevara nos comparte números que en realidad alarman. Y uno de los huesos traspasó mi piel y salió. El miedo lo hace creer a uno de que le pueden amputar el brazo. Fueron meses de dolor por un accidente de tránsito. Walter compró una motocicleta por la necesidad de movilizarse en la capital, sin pensar que por poco le cuesta la vida. Rumbo a los planes de Renderos, un automovilista lo impactó. Dice que el golpe literalmente lo hizo volar. Recuerda la dura caída sobre el asfalto y su despertar horas más tarde en la camilla de un hospital con uno de sus brazos reconstruido. Huesos tengo lo que sería platina y clavo. La muñeca tuvieron que poner unos tutores para que llegaran a su lugar. En lo que serían 6 meses estuve con eso. Los primeros dolores son increíbles, créanme. No se soportan, no te dejan dormir. La historia de Walter la han vivido decenas de motociclistas. Escenas que se repiten diariamente. Realidad que tiene preocupadas a las autoridades de tránsito terrestre, que en 140 días transcurridos del año registran 84 motociclistas fallecidos en accidentes. Una cifra nunca antes vista que hace preguntarnos qué está pasando. Una de las de los problemas es que el motociclista se desplaza sin ninguna precaución. Ellos manejan en forma ofensiva, es decir, que no respetan las filas o los cordones de vehículos en los respectivos carriles. La cantidad de motociclistas aumenta a gran escala. Son hombres y mujeres que salen a las calles sin aprendizaje adecuado, han identificado las autoridades. Escuelas de manejo dan fe de la versión policial. Lamentan que hoy en día las leyes estén débiles y cualquiera pueda obtener licencia aún sin poder manejar como se debe. No es lo mismo pasar por un lugar autorizado que aprender con la familia. Nunca va a ser lo mismo. La señalización, la ley, lo reglamentario, todo eso se ve en una escuela. En su casa, lastimosamente, no le van a explicar todo eso. Situación que podría estar inflando las cifras de accidentes de este tipo. De enero a la fecha han ocurrido 738, es decir, un aproximado de 6 diarios a nivel nacional. Hechos que, aparte de fallecidos, también han dejado 677 personas lesionadas, significa 4 por día. Cifras donde aparece el nombre de Walter, el motociclista que un accidente lo dejó marcado, luego que varios huesos le fueran reemplazados por clavos y platino. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. La cuarta es de donde salió el hueso. Bueno, gracias Julio por el reporte. Y mire usted, en el 2015 la Policía Nacional Civil reportó 685 accidentes en donde se vieron involucradas motocicletas, dejando unas 630 personas lesionadas y lamentablemente 56 más perdieron la vida. Vea usted la incidencia de lesionados con relación al número de accidentes, porque bueno, luego uno tiene accidentes en vehículo, pero no hay lesionados. En este caso casi equivale a decir que en un 95% más de las ocasiones que hay accidente de motocicleta habrá lesionados. Sí, y sí, en claro, un porcentaje muy importante habrá fallecidos también. Es que sí, pues estar en motocicleta también es un medio de transporte mayor, muy vulnerable también, y si no se toman las medidas de seguridad, pues quedas expuesto también, tu cuerpo también queda claro, expuesto. Y fíjense que estas son estadísticas del año pasado, 2015. No se han incluido todos los que le hemos presentado en lo que va de este 2016, así que es importante tomarlo en cuenta. De hecho, nos vamos a enlazar más adelante con nuestra unidad motorizada, pero le queríamos presentar también esta imagen. Fíjense que esta es una evidencia de cómo en muchas ocasiones son los mismos motociclistas los que abusan y ponen en riesgo su vida.
se exponen demasiado. Mire esta fotografía que fue captada por un equipo de Noticiero Hechos. Son, me parece que dos bumpers, los que llevan sujetados en la parte trasera de la moto que circulaba sobre el Boulevard Monseñor Romero. Esta imagen seguramente la encontramos a diario en las principales calles y carreteras de nuestro país. Y lo que enfatizamos acá es cómo se exponen. Hubiese sido quizá factible por la seguridad de esta persona que pagara un transporte, ¿verdad? Totalmente. Que le pudiera llevar eso. Pero, sí. Celida, Lorena, y he visto también esto imágenes. Es de todos los días. No, exacto. Y miren, un y objeto muchas veces es al una día. Cosa. Yo he visto imágenes también, o personas que transitan en motocicleta, va el conductor, va un acompañante y en medio va un niño. Sí. O un menor de edad, eso o sea, peor, tres personas sobre peor una motocicleta. Y la niña adelante, totalmente el que va manejando, imprudente. Y pone aquí el niño. Sí, es cierto.